bueno, vamos a estar viendo, obviamente, sabemos que nos encantan los gases ideales, entonces tenemos que ver cómo se comporta la entropía en estos gases. Y lo voy a ver muy, muy leve, porque la verdad lo que importa es saber usar las fórmulas, pero si me lo piden por correo o mensaje privado o por comentario, les puedo pasar la demostración de todas estas fórmulas. Y bueno, partimos de esta fórmula. Integramos todo, el lado izquierdo queda S2 menos S1, lado derecho pues queda la integral, esta de aquí ya la integré, y bueno, se me olvidó decirles, pero esta está en función de CB, si lo queremos cambiar a la función de CP, pues únicamente cambiamos presiones, todos los volúmenes cambiamos presiones, y estas son las ecuaciones matemáticas. Lo otro que les quería enseñar es que cuando el CP o el CB los podemos tomar constantes en ese rango de operación, pues no sé si lo vean, pero este de aquí y este de acá se van a salir. La integral queda como la integral de 1 entre t, pues por eso es el logaritmo natural, y quedan estas dos ecuaciones listas para usarse. Literalmente, nada más tenemos que poner los valores en estas ecuaciones.